Bueno, primeramente llamar al ICETEX o acercarse a una oficina del ICETEX para que ellos le brinden a uno toda la información posible. De igual manera, en la página del Ministerio de Educación y en la página del ICETEX sale toda la información que uno necesita y seguir paso a paso la información que le den.